Sí, tenemos contemplado la atención del 12 de diciembre, que ya vienen las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Por parte del área de aseo público vamos a estar atendiendo ese día, principalmente enfocado al horario nocturno, ¿verdad? Esperando todas las peregrinaciones y las mañanitas, todo ese tipo de situaciones que conlleva el Día de la Virgen. También estamos entrando desde una semana antes y posteriormente también vamos a cerrar una semana después, ya que como quiera, gente aprovecha que después del evento del día 12 está un poco más solo. Vamos a tener ahí refuerzo en la limpieza con las personas de aseo público.